Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera semifinal del Trofeo Don Quijote, un concurso de recortes que nos va a llevar por diferentes plazas de toros. Hoy nos encontramos en la Plaza de Toros de Almoguera, estamos en la provincia de Guadalajara, con un elenco de recortadores realmente impresionante. Vamos a disfrutar de la emoción del recorte, del salto, del quiebro, y hoy van a ser ejemplares de guerrero y carpintero los que salgan al ruedo de esta Plaza de Toros de Almoguera. Como en cada concurso de recortes, aquí está nuestro compañero José María Vivas. Hola, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Miguel? Aquí estamos, empezando este certamen de recortadores, este Quijote del recorte, que nos trae hoy Almoguera, pero que, como bien apuntas, nos va a llevar por varias plazas de la provincia y finalizaremos con esa gran final en Torija. Bueno, estamos en Almoguera y estamos ante los 9 primeros y de ellos pasarán solo 4, ¿no? A la gran final, que será en Torija ya por el mes de julio. Así es. En este caso vamos a ver a 9 recortadores, de los que pasarán a la final hoy, una final que se va a celebrar aquí en Almoguera. 4, y esos 4, aparte de jugarse el premio hoy aquí en Almoguera, pasan automáticamente, directamente, a la gran final de Torija. También hay una sorpresa, como bien puedes apuntar tú, José Miguel. Sí, bueno, tenemos, va a haber un novillo de exhibición, en este caso para 3 recortadoras que van a intervenir justo antes del toro de la final. Pero bueno, todos estos detalles vamos a ir desgranándolos poco a poco. Vamos a conocer a los recortadores que hoy actúan, que hoy compiten en Almoguera, pero antes pasamos lista al equipazo de retransmisiones de Castilla-La Mancha Media. Óscar Aranda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, José Miguel, buenas, José María, y saludos, como siempre, a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Estoy junto a Diego Valladar. Le hemos visto muchas tardes, Diego, vestido de luces, como banderillero, hoy como organizador de este certamen de recortadores. Sí, Óscar, muy buenas a todos. Una de mis facetas, dentro de la que tú conoces como banderillero, torero de plata, pues bueno, pues tengo una explotación ganadera en Fuente de la Encina. También te hemos visto en Tiempo de Toros como ganadero. Tiempo de Toros, exactamente, estuvisteis ahí con nosotros. Y bueno, montamos algunos espectáculos y algunos pueblos y plazas de tercera y cuarta. Y bueno, en este caso hemos diseñado un certamen de recortadores que se llama Trofeo Don Quijote, en el que va a tener 3 clasificatorias, ¿vale? La primera de ellas es hoy, la segunda es el día 22 en el Casar, la tercera es en Trillo el día 5 y la gran final es en Torija el sábado día 10 de julio. En todos los festejos van a salir toros muy fuertes, lo vais a ver ahora, son corridas de toros, lo que se van a echar, limpias, perfectas. Y bueno, los recortadores, la verdad es que son los mejores recortadores que hay en España, y algún recortador pues de las zonas cercanas, en las que pues a lo mejor en alguna zona, en algún pueblo, hay algún chaval que destaca entre los demás, pues va a salir en el certamen a acompañar a recortadores de élite. Todos los días, en las 3 clasificatorias, va a haber un toro de exhibición. Hoy el toro que tenemos es un toro para chicas recortadoras. El toro saldrá en cuarto lugar antes del toro de la final. Y bueno, pues el día del Casar habrá otra sorpresa, el día de Trillo otra sorpresa, y el día de Torija serán 4 toros puros de clasificatoria y un toro de gran final a darlo todo. ¿Cuál es la modalidad de concurso? ¿Es concurso libre? ¿Se valoran solamente los recortes? Sí. O sea, cuéntanos. Sí, mira, aquí en el centro hay zonas en las que el norte son más puros con el corte que llaman ellos, que es el recorte que llamamos nosotros aquí. Pero nosotros el espectáculo que tenemos diseñado es un espectáculo muy dinámico y desde mi punto de vista, siempre que he organizado alguna plaza, lo que he hecho ha sido que fueran espectáculos de recorte libre. ¿Por qué? Porque entonces, ¿de qué me vale a mí traer hoy aquí a Javier Pradana si le voy a obligar a pegar un recorte cuando lo que es un gimnasta, un atleta, y es capaz de volar por encima de los toros? Yo lo que quiero es que vuele y que dé el espectáculo. Y oye, la suerte bien hecha es del 1 al 10, el jurado, y todas valoradas por igual. Entonces, si hay un saltador muy bueno y pega 3 saltos o 4 saltos espectaculares, tendrán tanto mérito como 4 recortes de superlujo del PETA o de otro recortador de superélite. 3 toros con 3 recortadores, los 3 primeros. Luego, ¿quién pasa en el toro de la final? Sí, van a pasar el mejor de cada toro y el segundo mejor de los 3 a la gran final. Entonces, la final irán 4. Esos 4 de hoy, junto con los 4 de la final del Casar y los 4 de la final de Trillo, son los que pasarán el día 10 de julio a Torija, la gran final, los 12 recortadores. ¿Vale? Tenemos aquí a los mejores recortadores de España. Hoy aquí hay un cartel impresionante. Sí, hoy hay un cartel aquí, pues fíjate, campeones de Valencia, de Madrid, de Castellón, de Zaragoza. Tienes a Paquito Murillo, campeón de España de saltos.
que desgraciadamente no puede salir aquí porque ayer le pegó una con a un toro. Y bueno, pues va a salir en el Casar, y lo que he hecho ha sido traer un saltador del Casar, que es Javier Pradanas, que te acababa de nombrar, y él saldrá, si Dios quiere, y está recuperado en el Casar el día 22, pues tiene un mes para recuperarse. Y bueno, me decía, me da mucha rabia, Diego, porque el certamen lo tienen muy cuidado. Y mira, como ganadero, Óscar, que tenemos toros en casa, yo podría haberme limpiado los corrales y podría haber echado los cinqueños, que me van a cumplir 6 años. No sé si en todo el certamen van a salir 2 cinqueños o 2 cinqueños, y los 2 cinqueños con la edad muy baja, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, recién cumplidos de cinqueños, o sea, que tiene un año entero. Creo que necesitamos un toro que tenga movilidad, voy a ver si somos capaces, si lo hemos conseguido con lo que hemos seleccionado, pero que vamos con todas las brasas en el asador, que vamos con muchas ganas en cuanto a recortadores, al ganado, a la organización. Tenemos la suerte que nos apoya varias empresas, Patatas Villar nos apoya APAC Guadalajara, que es la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Guadalajara, y Hacienda Albae, que es una bodega también de la tierra, de Ciudad Real, que nos apoya en el certamen y nos está ayudando mucho. Entonces, queremos un poco que todo vaya a son, ¿no? Mucha suerte. Muchas gracias. Óscar, muchas gracias por el esfuerzo que hacéis y el apoyo incondicional a la fiesta. Gracias de corazón. Gracias. Bueno, pues las palabras de Diego Valladar, organizador de este certamen, y está todo ya a punto de comenzar. Yo estoy convencido que vamos a vivir un gran espectáculo. Gracias, Óscar. Cuéntanos, José María Vivas, ¿quién está en el primer grupo? Pues en el primer grupo, para empezar fuerte, para que la cosa no decaiga y tengamos un gran nivel desde el principio, lo abre el campeón actual de Guadalajara, Rafa Espada, el alcarreño Rafa Espada, al que le sigue uno de esos que apuntaba Diego, de esos que andan fuerte, de esos que a lo mejor la gente no conoce tanto, sobre todo los espectadores de Castilla Mancha Media, como es Pedro de la Peña, madrileño de Anchuelo, que también es un gran recortador y que, bueno, pues aquí tiene una buena oportunidad de dar la cara y de presentarse a lo grande en un grupo que cierra el varias veces campeón de España, el de La Seca, el de Valladolid, Eusebio Sacristán, Use. Una gran tripleta. Pues competencia garantizada, Rafa Espada, Pedro de la Peña, Eusebio Sacristán, Use. Suerte para todos. Va a salir el primero de Guerrero y Carpintero, de nombre español. Hay muy buen ambiente en Almoguera, muchos seguidores de los concursos de recortes y este festejo popular que hoy hemos podido ver por los tendidos. Y vamos a abrir el concurso con Rafa Espada yéndose seguramente a Puerta Gallola. Ahí le tenemos encaminándose hacia el centro del ruedo. Y Rafa pues tiene las 3 versiones. José Miguel, como bien saben nuestros telespectadores, puede abrir con un salto, con un quiebro de rodillas en el centro del ruedo, que sería lo de máximo nivel, o con un recorte. Tiene las 3 opciones, Rafa. Lo ha puesto a lo mejor por el salto. Será lo más probable que se vaya el salto al tirabuzón. Está justo enfrente. En la puerta de Toriles, lo veíamos perfectamente en ese plano. Va a ir con el suerte salto para Rafa Espada, que abre este trofeo Don Quijote. Estamos en Almoguera. Está cuadrándose, se ha visto perfecto en ese plano. Como busca la cuadratura, no se va el pitón contrario, ahora tiene que ir por el centro, no hay que cruzarse, hay que pasar por encima. Para, déjame la. No sé, tenemos esas imágenes. Lo que nadie ve en la plaza, lo vemos en Castilla-La Mancha Media. Privilegiadas del trabajo en Chiqueros. No sé si a Rafa le da la vista hasta el final de la manga, pero si le está dando y está viendo las mismas imágenes que nosotros ahí, sentado justo a la puerta de Chiqueros, imagínate lo que tiene que estar pasando por su cabeza, José Miguel. Tiene que tener, entiendo, la concentración absoluta para ejecutar el salto que parece que quiere hacer Rafa Espada, pero también estar con muchísimos reflejos por si la salida del toro no es la apropiada, tomar otra determinación. Exacto, así es. Tiene que estar pendiente de todos los detalles. El toro ahora no quiere salir, está buscando. Pero como bien apunta, José Miguel en cualquier momento pega un arreón y coge desprevenido. Gloriosa la labor en los chiqueros. Pues se repucha cada vez más. Sí. El toro va para atrás. ¡Vamos!
Y ahora se ha dado la vuelta. Ahora tiene peor solución. Está porque tiene que llegar al punto en el que tiene una anchura mayor esa manga para darse la vuelta. Para darse la vuelta. Ahí, a ese rinconcito. Yo creo que el animal sí quiere coger la manga, pero el trapo le para. Cada vez que le pone el trapo en la cara, yo creo que está haciendo una labor negativa en este caso. Yo creo que tomaría la manga el animal en el momento que le quitaran el trapo. Bueno, paciencia. Ahora solo pienso, José Miguel, en Rafa Espada, que me da la sensación que desde ese lugar privilegiado y que tiene, entre comillas, está viendo todo lo que ocurre en los chicos. Bueno, pues ya está. Está en la manga final. Malo, ¿eh? Ahí está el toro. Ahí va Rafa Espada. Le rozó, creo que con la testuz el toro le dio a Rafa Espada en ese salto impresionante. Ajustadísimo Rafa. Es cierto que parece que le toca con la testuz ya en la parte final del embroque y muy, muy, muy ajustado, muy ajustado. De eso se trata. Lo vemos repetido. Ahí le tira la cara y perfecto. Perfecto el alcarreño. No hay mejor manera de empezar el concurso que de esa manera. La concentración extraordinaria de Rafa Espada para hacer lo que tenía en su cabeza hacer al toro. Y Pedro La Peña, que es un especialista en el quiebro de rodillas, yo creo que por el tercio en el que se mueve o va a salir dentro afuera, a lo mejor en primera ronda. Vamos a ver, Pedro, puede dentro afuera, por el pitón izquierdo. El recorte justo en el centro del ruedo. Tiene buena hechura el toro. Vamos a ver. Bien presentado. ¿Qué tal el motor? Justito de fuerza. José Miguel, como bien apuntas perfecto ahí. Esa frase, esa palabra, el motor. Vamos a ver si le aguanta el motor al toro, que tiene mucha calidad, muy bien presentado. Allá va Use. Pues Use en su línea. Use no necesita colocación, no necesita que le lleven el toro a ningún sitio. Donde quiera el toro y donde se quede, siempre encuentra animal el de la seca. Espectacular Use también, muy bien. Ahí echó un poquito las manos por delante el toro, pero humillando hasta el último momento. Ya va Rafa Espada, estamos en la segunda ronda. Un recorte justo en los medios. Mucha calidad la del toro. Reiteramos esa nobleza, esa buena condición del toro que aprovechó el alcarreño Rafa Espada para pasárselo en esta ocasión con el recorte por el pitón derecho. Templado y en el mismo centro del ruedo. De nuevo Pedro de la Peña en los mismos terrenos. En el mismo terreno de su primer recorte. Distintos terrenos a Rafa Espada, pero lo mismo. Esto le viene bien al toro, esa variedad que Espada no repita lo mismo que Pedro de la Peña. Claro, le viene muy bien, José Miguel, como bien dices, para sobre todo romperle las querencias, ¿no? Es un animal con mucha nobleza, que está saliendo bien de todos los sitios, de todos los terrenos, pero le viene fenomenal el que cada vez sea de un sitio diferente, siempre y cuando aguante, evidentemente. En caso de que fuera un animal que no tuviera esa buena condición, pues habría que sacarle y exprimirle todo donde se pudiera, pero en este caso están actuando bien, moviéndolo de un sitio a otro para romperle todas las creencias. Pues se va a ir con el corte por el pitón derecho, seguramente. El cortito. Estamos en la segunda ronda, está terminando esta segunda ronda. Use plantado prácticamente en el centro del ruedo, el toro pegado a las tablas. Estamos en la primera semifinal del Trofeo Don Quijote de Recortes. Le dio todas las ventajas Use al toro para ese recorte extraordinario. Le dejó venir. Que aguante
dos pasitos nada más, buenísimo. Y fíjate en esta imagen cómo se ve perfecto, cómo le mete el pitón, cómo le tiene cogido prácticamente y cómo se arquea. Eusebio Sacristán y se vuelca sobre el morrillo. El gran morrillo de este toro, bien presentado. Qué bueno el recorte de Use, el corte en este caso. El de la seca. Allí de un puntito por encima Use. El de Rafa Espada fue un poquito más pasadito, muy templado y muy bueno. Pero tiene que arrear Rafa en este recorte, en esta tercera ronda, para ponerse a la altura de su compañero de Use, que dio un gran salto y un gran corte. Allá va Rafa Espada. Tomó velocidad en el último tramo, el toro aceleró en su embestida. Lo ha hecho anteriormente por el pitón izquierdo, José Miguel, en los dos recortes de Pedro La Peña, por el izquierdo se tumba un poquito más, y ahora también se lo ha hecho Rafa Espada, aunque en el último momento ahí se ve perfecto que se sale de la suerte, el mismo toro, la misma calidad, la misma nobleza, es el que se sale un poquito, porque Rafa le templó muchísimo y fue muy despacito, pero en el último momento se fue un poquito. Ahora vuelve Pedro de la Peña, estamos en la tercera ronda. ¿Ves una cuarta? Me tiene mucha calidad el toro. Yo le veo para una cuarta de sobra. Vamos a ver si los chavales están por la labor, porque por tiempo y por calidad del toro, por supuesto que hay una. Puede haber perfectamente una cuarta ronda. Pedro de la Peña repite suerte, repite cite, pero cambia un poquito los terrenos. Le comió el terreno, sí. Aceleró y por eso también aceleró el recortador. Lo apuntábamos en el recorte anterior de Rafa Espada, que se lo había hecho a Pedro y ahora se le ha hecho mucho más todavía. Se tumba muchísimo por el pitón. Cómo le gana terreno hacia adelante, sí. El toro con la intención de coger, es su instinto. Ese ímpetu le ha hecho perder las manos al animal, anda muy justito de fuerzas y ese ímpetu de haberle visto cogido, porque le ha visto cogido, el toro le ha visto cogido a Pedro, le ha hecho perder las manos al animal. Parece que quiere repetir Pedro de la Peña, está pidiendo. Sí, está. Puede levantar la mano, el animal ha perdido la mano. Tiene que contar con el beneplácito de sus dos compañeros. Y, por supuesto, haber hecho una cosa que no ha hecho Pedro, que tenía que haber hecho, que es nada más salir del recorte. Levantar la mano. No lo hizo y, bueno, pues por eso. Por eso se entendía que había cumplido su. Que lo daba por bueno el recorte. Lo vuelve a llevar al mismo sitio y por el mismo pitón. Seguramente vuelva a tumbarse cual Mar Market en una curva. El de las motos, ¿no? El de las motos. Estaba pensando en algún recortador y me había ido de foco. Con Valentino Rossi. Allá va. Vuelve a hacerlo otra vez el toro y bien Pedro. Cómo le ha comido terreno y ahora cómo le ha cambiado el pitón para salvar la embestida, para ganar ese burladero. Lo ha hecho las tres veces, cuatro. Cuatro en esta ocasión, cuarta que lo hace por el pitón izquierdo del toro. Obliga a acelerar más. Sí. Y no poder ejecutar con limpieza el recorte. Es un recorte de buena ejecución final, pero de salvar durante lo que es el embroque. Y ya va Use. Ahí está, Eusebio Sacristán. Use. Use que le ha servido mucho esa distancia cortita, un poco más cerquita de las tablas que el medio del ruedo, que el centro del ruedo, por el pitón derecho, y yo creo que va a repetir porque le ayuda mucho el toro en cortito, no pierde tanto las manos por ser una carrera más corta y lo ha entendido perfectamente Use. Este toro cuanto más distancia ha ido bastante peor al embroque. Ahí en cortito. Allá va Use. Espectacular de nuevo. Apuró muchísimo y bueno, tenemos que decir que solo hemos visto dos saltos. A Use en la primera ronda y también a Rafa Espada, por supuesto, a Portagayola. Sí, señor. El recorte extraordinario. La imagen es espectacular. El momento en el que se ve cogido al recortador y él salva el pitón limpiamente. La magia del último segundo. El riesgo que afronta, en este caso, Use. Tres rondas, estaban hablando, parece que hay una más. Sí, yo estaban hablando los recortadores en el callejón durante un momentito. Yo creo que sí, solamente un poquito más complicado por ese pitón izquierdo a Pedro. Este lo está poniendo más aprietos. Estoy viendo una conversación en el callejón entre Pedro de la Peña y Jonathan Esteban Ezelpeta, que yo creo que por los gestos incluso se lo está diciendo. Le está haciendo aspavientos de distancia, de esa distancia tan grande que utiliza el recortador de anchuelo, en el que el
toro en este caso pues le aprieta más y se vence muchísimo más. Le está enseñando el camino el de la seca, le está enseñando el camino en esa distancia más cortita, ayuda mucho más, se vence bastante menos y la nobleza la tiene en los dos casos, pero claro. Ahora va Rafa Espada al salto, al hilo de las tablas. Irá seguramente con el salto del ángel. Salto que domina en esa cuarta ronda, Rafa Espada. Ahí está. Pues ahí ahora vas a ver la repetición, José Miguel, por qué no han ejecutado más saltos. Porque el toro en el salto de Usa echó la cara arriba y ahora lo ha vuelto a hacer. Lo hace con, lo vemos. Lo hace con nobleza, pero ahí, en último momento, tira la cara arriba y eso yo creo que les ha cortado un poquito, independientemente de que a Use le haya servido muchísimo para su corte, ¿no? Lo domina perfecto Rafa Espada, el salto del tirabuzón lo ha hecho perfecto y este salto del ángel al hilo de las tablas también. Es Pedro de la Peña el que va a entrar en liza. Ahora mismo está colocado ya en la arena. Mira, ya le corta mucho más el terreno, si se puede observar perfecto la distancia que le ha cortado, la ha quitado. Ahí le ha quitado 5 o 6 metros. Y ahí otra vez el mejor de Pedro de la Peña, sin duda. En el momento que le ha quitado un poquito de esos 5 o 6 metros donde le apretaba tanto el toro. El mejor recorte del ¿Crees que hizo caso al PETA? Yo creo que esa conversación con PETA. Primero le ha cambiado los terrenos, que ha sido muy importante, y la ha sacado del mismo burladero donde la ha sacado Eusebio Sacristán en todas las ocasiones. Ese también habrá sido un apunte seguramente del argandeño, de Jonathan Esteban, el PETA. Y luego la distancia, se ha notado enseguida que se ha ido 5 metros, bastante más adelante de lo que había hecho en las ocasiones anteriores. Yo creo que esa conversación con PETA le ha servido bastante. De hecho, siguen hablando ahora. Siguen hablando en el callejón. Sí, sí, así es. Y ahora va el de la seca, al salto, al hilo de las tablas también, con el tirabuzón. Lo está esperando mucho el toro. Mucho. El tirabuzón de Eusebio Sacristán Nuse lo tuvo que hacer todo él para rematar esta cuarta ronda. Y entiendo que ya aquí termina el concurso porque el toro aquí le ha costado ir para adelante. Aquí le ha costado, buen apunte José Miguel, aquí le ha costado bastante. Ya los últimos embroques, ese salto de Rafa Espada la ha aguantado hasta el último momento y en este de Use pues ya se ha visto que ha arrancado en el último momento cuando ya le tenía a tiro prácticamente al puzolense, a Eusebio Sacristán Use. Bueno, pues gran grupo, gran tripleta y muy buena la actuación de Use, muy completa, bastante buena la de Rafa Espada, la de Alcarreño, e interesante la de Pedro La Peña, buena tripleta. Bueno, pues terminó el primero, este de Guerrero y Carpintero, al que meterán de nuevo en Chiqueros. Estamos en Almoguera en este concurso de recortes, Trofeo Don Quijote, es la primera semifinal. A punta de capote se llevan al toro. El toro entra ya. Buscamos protagonistas. Adelante, Óscar Aranda. Bueno, pues podemos hablar, lo habéis mencionado varias veces, está Jonathan Esteban Ezpeta, mientras te saludan los recortadores que han actuado con este primer toro. Jonathan, un placer verte por aquí, en este caso en el callejón, hoy no te toca a ti. Hola, buenos días. El placer es mío veros aquí una vez más. Ya sabes que estamos eternamente agradecidos al esfuerzo que está haciendo Castilla-La Mancha por retransmitir estos festejos, bueno, en general el mundo del toro. Y bueno, hoy me ha tocado aquí y bueno, yo como buen aficionado que soy, pues me gusta ver todo tipo de festejos y hoy con más razón, que es a lo que yo me dedico, y bueno, intentar estar cerca de los compañeros, que al final nosotros tenemos un mundo muy cercano y nos gusta siempre estar apoyándonos. No tanto, veíamos ya como veterano, dando incluso algunos consejos. Por los aspavientos que veíamos, eran consejos de colocación, de las distancias, de los terrenos. Bueno, al final llevo muchos años y los toros desde la barrera se ven mucho mejor. Yo siempre que estoy en un festejo, ya sea participando, viéndolos, y oye, si puedo dar algún consejo a un compañero, pues siempre lo voy a hacer de corazón. A veces me puedo equivocar o no, pues siempre lo voy a hacer con buena fe.
y el toro de Guerrero Carpintero ha sido bravo y tenía ahí la chispa y no era un toro para estar tranquilo. Yo creo que ha puesto emoción en los tendidos. ¿Cuál era el secreto de ese toro? ¿Qué estabas diciendo, por ejemplo, a algún compañero? ¿Cuál era el secreto, Jonathan, de ese toro? Bueno, la verdad es que había que confiar mucho en él, Era un toro que ya lo ha demostrado que tiene pies y quería amenazar y se amenazaba por delante. Eso sí que es cierto que ya es cada uno. A mí me gusta mucho este tipo de toros porque, no sé, me transmiten algo ahí y crean una tensión. Y a mí me gustan, pero hay que confiar mucho también en uno mismo, en las piernas y sobre todo en la cabeza, de darle ese momentito de quedarte en el sitio o no, porque sabes que un toro que te está amenazando y te está llevando por delante, en cualquier momento te saca un par de metros. Entonces había que confiar mucho en él, pero bueno, hemos visto que Use, Rafa y Pedro han estado a un nivel muy, muy alto con él. Muchas gracias, Jonathan. A vosotros y de verdad que voy a estar siempre agradecido por veros por aquí. Muchas gracias, Óscar Aranda, las palabras de Jonathan Estebanez Peta. Está ahí el toro ya en la rampa a punto de salir, salen directamente del camión y nos da tiempo a bajar mientras sale de nuevo con Óscar Aranda. Pensamos que era inminente la salida del toro. Adelante, Óscar. Aprovechamos este momento para hablar con Use. Enhorabuena, Use. Muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido ese toro, que ha tenido sus complicaciones, ¿no? Sí, el toro la verdad que ha sido un toro con mucha transmisión. Al principio parecía que hacía las cosas mejor, pero a medida que ha sido su lidia ha ido desarrollando un sentido que no me lo esperaba, la verdad. Realmente el primer recorte que le he pegado me ha encantado el toro, tiene una condición... Yo pensaba que de mucha nobleza y no solo recortar dos veces en una misma clasificatoria, pero me ha encantado el toro, que digo, voy a disfrutarlo porque para lo que vengo, para disfrutarlo y más con estas cosas que nos están parando, pues necesito disfrutar, necesito sentirme y la verdad que, oye, que se me ha puesto por delante y lo he visto complicado. Lo que pasa es que el toro tenía la condición de que humillaba de verdad, entonces eso es lo que me ha salvado, pero... Bien, muy contento y satisfecho, la verdad. Hemos visto volar y ajustar muchísimo en esos recortes. Bueno, hacer lo que uno puede. Como te he dicho antes, a venir a disfrutar de nuestra afición, que es lo que nos lleva a todos lados, y que sea así, que no pase nada. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues otro toro que, no, está, que se lo pensará. Está cerrada la puerta de momento, vamos a ver. O sea, José Miguel, cuando abran, hasta ahí ha llegado bien, que ya es un triunfo, el otro no ha llegado hasta ahí, le ha costado bastante. Vamos a ver si llega para cuando abra la puerta de Chiqueros. ¿A quién tenemos en este grupo? Nos hemos trasladado de repente a Castilla y León, José Miguel. Tenemos un grupo de castellano-leoneses formado por dos campeones del corte puro, como son Pablo Martín Guindi y Cristian Mora, y un campeón de Segovia como Javier Manso Balotelli. La verdad que un grupo de cortadores... Balotelli también salta, pero tanto Guindi como Moras pues son cortadores puros. En el caso de Moras también quebrador de rodillas. Pero es un grupo formado por dos pucelanos y un segoviano y corte puro. Pero puro de verdad. Los campeones en Valladolid y uno en Segovia. Vamos a ver si ayuda este toro. Vamos a ver, Dulero, de Guerrero y Carpintero. Sí, un poquito menos de cuello el toro, ¿verdad? Y otra chura completamente distinta. Vamos a ver qué es lo que lleva dentro. Están intentando cerrar al toro. Ahora Eusebio Sacristán con ese capotillo y también con otro capotillo rojo, en este caso Pradanas. Eso es. Apunta al speaker, que es un toro con mucha hechura, pero la hechura puede ser buena, puede ser mala, ¿no, José Miguel? Ahí está Pablo Martín Guindi. ¿Cómo aguantó al toro a que le llegara prácticamente a un metro y medio? Y un paso nada más, José Miguel. Este es el Guindi que esperamos todos. Este es el Guindi puro. Un pasito nada más, dejándole llegar muchísimo esos saltitos previos a ese paso. Y en los que Guindi va midiendo exactamente el impulso que va a necesitar para salir. Exacto. Del peligro. Hay que recordar que Guindi, no soy de recordar esas cosas, pero bueno, viene de Zaragoza 2019, de percance gravísimo, y este año y pico parado, pues le va a costar, pero enseguida vuelve a ser Pablo Martín, vuelve a ser el que es, no el que era, el que es. Ahora turno para Javier Manso Balotelli. Balotelli que irá por el derecho, irá por el pitón derecho con el corte. Balotelli es apodo, ¿no? Sí, Balotelli. ¿Tiene que ver con el futbolista? Pues evidentemente sí, pero no sé las razones. El color, no les veo el mismo pelaje,
a ninguno de los dos, pero evidentemente sí tiene que ver con el futbolista, aunque sean de distinto encaste. Irá por el pitón derecho. Javier es un gran cortador, también saltador, un saltador muy, muy potente. Es un entrenador personal de estos que se llevan ahora. Tiene un negocio de mantener el físico, José Miguel. Y es un recortador muy fuerte, con mucha potencia. Y los saltos los hace con una gran limpieza. Allá va Balotelli. Bueno, pues lo que hizo fue un corte. Corte por el pitón derecho en este caso, también muy bueno. La verdad que son tres grandes cortadores. El de Narros de Cuellar, cuidado también el que ha pegado, ¿eh? Ojito en esa imagen que se ha visto perfecto cómo ha sido. Más pega un cambio, pega un saltito en el último momento el toro. Cambia la distancia, la dirección y ajusta muchísimo. Bueno, pues turno para Cristian Moras. Para el de Medina del Campo. No va a ser menos, seguro, Cristian. Extraordinario cortador también. Se va por él el toro, no lo ha dejado colocarse. Campeón del corte puro en Valladolid también. Y un gran cortador también, de Castilla. No llega el toro a las tablas. Sí, hay que andar vivo, porque el animal en cuanto se da la vuelta está encima del recortador. Entonces hay que andar muy vivo, muy colocado, muy preparado. Hay que andar vivo. Ahí está Cristian, esta imagen preciosa, su distancia. Ahí está el toro, cuando se da la vuelta ya está arrancado. El recorte, o corte, como se dice en la terminología de Castilla y León. Geográfica. En este caso corte, en este caso lo tenemos fácil, José Miguel, no podemos... Los tres son... Equivocarnos, los tres son cortadores. Los tres tienen denominación de origen. Exacto. Fíjate por el pitón derecho, está embistiendo, ha embestido, en este caso, en esta ocasión, a Balotelli con bastante más motor que por el pitón izquierdo. Por el pitón izquierdo se templa mucho más. Se ha templado muchísimo a Moras, se le ha templado también a Guindy. Y va mucho más templadito por ese pitón izquierdo, de momento. Bien apuntaba Use también que el toro anterior cambió muchísimo a un poquito más exigente a medida que iba avanzando. Pero este, de momento, por el pitón izquierdo, tiene otro temple. Allá va Guindy. Ahí lo saca también ese temple. No fue tan bueno como el primero. No, la verdad que fue un poquito menos ajustado. No sé si le sorprendió el toro en la arrancada. Muy, muy despacito, lo estábamos diciendo, muy despacito. Es que va muy despacito por ese pitón izquierdo y en cambio a Balotelli. Por el derecho le ha apretado mucho. Vamos a ver ahora qué volverá Javier Manso. Javier Manso del Ser, Balotelli volverá por el pitón derecho. Vamos a ver qué hace por ese pitón derecho. Pero por el pitón izquierdo va dormidito. Una embestida dormidita. Turno para Balotelli, Javier Manso, que es segoviano. De Narros de Cuellar. Exactamente, de Narros de Cuellar. Él apretó un poquito más, fíjate. Ahí tiene ese último acelerón. Y bueno, pues le está sirviendo un poquito más a Javier. Está sirviendo un poquito más. A Guindy no le ha servido en ese segundo recorte. Y a Javier le pega ese último arreoncete ahí, tumbado. Fíjate, ahí se ajusta mucho más el toro por ese pitón derecho que por el izquierdo, donde le ha ayudado poco. Inteligente Cristian, cambiándole los terrenos, pidiéndole a su compañero, a Use, que se lo cambie. Pero cambien de burladero. Sí, porque en ese burladero ya le había salido regular por ese pitón izquierdo. Vamos a ver ahora qué tal Cristian. Ahí le apretó un poquito más. Le ha regalado una buena embestida y ya está muy bien Cristian. Me falta un poquito la chispa que ha tenido el primero, ¿verdad, José Miguel? Sí, y además están... Hoy todavía no hemos visto ningún quiebro, no hemos visto por circunstancias, porque claro, el repertorio de cada recortador es el que es y la coincidencia en los grupos también lo determina así. Hemos visto cuatro saltos y el resto recortes. Pues los ha habido quebradores de rodillas. Hemos pasado por los grupos con quebradores de rodillas. Estaba Rafa Espada, que no hace falta que recordemos sus actuaciones en Guadalajara y sus quiebros de rodillas escalofriantes en Guadalajara.
pues Pablo Martín Guindy, que repitió casi la actuación del anterior. Sí, le ha sorprendido un poquito más, yo creo. Fíjate, ha ido de poder a poder y le ha sorprendido a Pablo. Y ha tenido que pasar ahí a puradete, porque yo creo que le ha sorprendido. Ha pasado un poquito acelerado Guindy, ahí le ha sorprendido el animal. Y es curioso porque se podría pensar que ha hecho el mejor recorte de, sin duda, de todos, el primero. Sin duda, y abriendo grupo, que es muy complicado, y ese primer recorte que es muy complicado. Aquí va Balotelli. Creo que este grupo se lo va a llevar el gato al agua, el segoviano Javier Manso Balotelli. Ha estado muy bien, en sus tres muy regular. Es verdad que el mejor, a lo mejor, ha podido ser el de Guindy, ese primero, y Cristian. Y el primero también de Balotelli fue también muy, sí, bueno, ¿no? Pero la verdad que la unión de todos los recortes, de todos los cortes, ha sido muy, muy regular la de Javier Manso Balotelli. Como decíamos, que ha habido varios quebradores, José Miguel, y si me permites, ha sufrido un grave percance en otro concurso de recortes, un gran quebrador, José Manuel González Poca, el castellanense, ha recibido una cornada extensa, grave, pero bueno, de la que parece que está bien, y queremos mandarle un saludo a Poque, que se recupere lo antes posible. Cristian Moras para cerrar la tercera ronda. Bueno, sumamos a ese saludo y una pronta recuperación a todos aquellos que están en ese trance. Sí, bueno, pues yo creo que la poquita alegría y la poquita chispa este toro no va a dejar en tres rondas, seguramente, en este animal, en este segundo. Los recortadores que ya están los tres delante del toro, mientras vemos los mejores momentos. Están buscando el momento del desplante, el homenaje al toro. Noble animal, le faltaba un poquito de chispa, un poquito de ese motor, esa alegría que ha tenido el primero, que pone las cosas difíciles, pero a la vez emocionantes para los que estamos disfrutando de este bello espectáculo. Ahí está, el desplante, el homenaje al toro. Adelante, Óscar Aranda. Aquí, Paquito Murillo, hablabais de él anteriormente, José Miguel. Ayer, una cornada interna, pero una cornada, Paco, en Cifuentes. Y estás aquí, en el callejón, no estás actuando hoy, pero tendrás que pasar, ¿no?, por el centro médico. Sí, bueno, pues me han comentado hoy que al final sí que tendré que pasar por el cirujano para que me abra y drene lo que es la cornada interna, porque al final la suciedad se queda dentro. Y para que tenga una mejor recuperación, pero bueno, gracias a Dios se quedó en un susto y ahí estamos. Un concurso complicado, nos cuentan. Sí, yo creo que la falta de costumbre, la dinámica de estar todos los días concursando y demás, pues se nota. 2 años muy parado el tema de los recortes y de los toros, y es difícil coger el ámbito de volver a estar como siempre. Y bueno, toros complicados, situación complicada, y bueno, gracias a Dios se pudo sacar la tarde adelante y se pudo solventar. Parece que se va viendo un poquito de luz, ¿no?, al final de ese túnel que estamos pasando. Sí, yo espero que nos dejen salir de una vez ya la toromaquia del túnel, porque, bueno, cuando parece que salimos del túnel nos vuelven a cerrar la puerta y yo creo que no lo merecemos, ¿no?, que aquí todos tenemos que ser por igual. Tú fíjate, aquí toda la seguridad no se puede mejorar y todo a rajatabla. Entonces, que nos dejen salir un poquito, porque mucha gente dependemos del toro. Paco, que sea lo menos posible y te recuperes cuanto antes. Muchísimas gracias. Las palabras de Paquito Murillo. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Concurso y recortes en Almoguera, el Trofeo Don Quijote. Aquí está el tercero en este concurso de recortes, otro de Guerrero y Carpintero, para un grupo en el que tenemos a Javier Pradanas, a Raúl Fuentes y a Robert. ¿Qué nos cuentas, Óscar Aranda, en el callejón? Bueno, pues vamos a ver qué nos contaba el hotel. Y Javier, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, pues impresionante lo que hemos visto, y queremos que nos describas tú cómo han sido esas sensaciones delante de este toro. Pues muy bien, la verdad es que después de un tiempo un poco paradillos, venir con concursos tan serios a nivel de toros, pues ya hay esa incertidumbre como cuando empiezas de cero, pero me he encontrado muy a gusto. Ha sido un toro con el que me he acoplado bastante bien, que al derecho me ha dejado hacer las cosas como yo sé, y yo creo que se ha visto que ha estado a gusto.
Manu Tellier, eres preparador físico, coach. ¿Qué dirías a, bueno, a esas personas que se acercan a ti para prepararse físicamente, para estar perfectamente con esa energía, con ese impulso, con eso, con todo lo que hemos visto? Pues nada, pues la dedicación todos los días, prepararse y mentalizarse para tu objetivo, que en mi caso de los toros, pues estar fino, estar ágil, porque si estás físicamente bien, pues la cabeza te funciona para concentrar a los toros, cosas que a lo mejor si estás físicamente mal no lo haces. Nada es casualidad, ¿no? Hay mucha preparación detrás. Demasiada, la verdad, demasiada. Balotelli, muchas gracias y suerte. A ti, nada. ¿Qué me cuentas de este grupo? Pues es un grupo que tenemos un poquito de todo, José Miguel, un botica. Tenemos madrileños y tenemos un valenciano, saltadores, básicamente hay un gran recortador como es Raúl Fuentes, el de Belmonte, de Tajo y bueno, la verdad que es un grupo bastante completito. La verdad que aquí sí que vamos a ver saltos, vamos a ver recorte y bueno, pues quiebros me imagino que no, aunque seguramente en la sorpresa que tenemos justo antes de la final veremos unos poquitos de quiebros porque contamos con dos grandes quebradoras. Hay una exhibición, recordamos, para bueno, mantener también esa emoción, a ver quiénes son los finalistas y quiénes no son. Hay una exhibición con tres recortadoras, Sara Ávila, Amanda Monferrer y Miriam la Santiaguita. Santiaguita, eso es. Pues dos de ellas son grandes quebradoras y a poquito que les ayude el novillo en este caso, pues disfrutaremos de una buena exhibición. Aquí recordamos que Javier Pradanas se cae automáticamente de la eliminatoria del Casar de Talamanca, de este certamen, y pasa a esta eliminatoria de Almoguera, simplemente por la sustitución de Paquito Murillo, que pasará. Hay un intercambio. Exactamente. Un saltador por otro, lo que cambian es la eliminatoria. Laboriosa de nuevo. ¿Qué me dice desde el toro? Me gusta, tiene una expresión muy buena, capachao de pitones, cierra la cara además, buen toro y con un poquito más de cuello que el segundo de la mañana, la verdad que es un buen toro este 638 y vamos a ver si la buena hechura en este caso, este sí tiene una buena hechura, le permite desarrollar en bueno y que podamos ver un buen trío, aunque la verdad que como bien apuntamos en otras ocasiones, con saltadores siempre es mucho más sencillo, que a poco quede en juego, los chavales pasan con facilidad por encima y con esa enorme capacidad física son capaces de hacerlo fácil. Abre Pradanas. Abre Javier Pradanas. Evidentemente con un salto. Saltador que recordamos que hace todos los saltos y suele empezar. Allá va Javier Pradanas. Es impresionante la acrobacia que hacen estos recortadores, saltadores. La forma de caer. Espectacular el plano. Equipazo de Castilla-La Mancha Media. Precioso. Compañeros, en las retransmisiones taurinas, la sombra del toro amenazante que iba al encuentro de un saltador que desaparece. Quedó con el tirabuzón y con mucha limpieza y mucha nobleza, humilló muchísimo el toro. Va Raúl Fuentes de Belmonte de Tajo. Recortador extraordinario, extraordinario, que va por el pitón izquierdo. Pulcro, limpio. Mucha nobleza en el toro. Lo vemos en esa repetición. Nobleza, qué humillación, qué calidad. Y qué bien, Raúl. Templadito, torero. Con una buena estética en el embroque. Muy bien. Y el ritmo sostenido en la embestida del toro. Importante. Que ayuda indudablemente a que el recortador pueda medirlo. ¡Allá va! El tercer componente de este grupo, Roberto Alegre, Robert. El de Pusol,
veterano ya recortador, pero que se mantiene en una forma extraordinaria, como voló por encima del de Guerrero y Carpintero. Turno para Pradana, ya terminó la primera ronda. Pradana, que fue con el tirabuzón, seguro que ejecutará un salto del ángel o un mortal. Posible que vaya con el ángel. Se le ha venido el toro. Se le ha venido además al paso. Sí. No, él tampoco la había visto arrancar, se estaba preparándose y no. El toro tiene que arrancar. Tiene que coger esa velocidad necesaria para tener la confianza de que no va a esperar. Allá va. Se mortal. Perfecto. Se llega a apoyar con la frente en el lomo del toro. Muy cerquita pasa, pero no, es que tiene el tupé muy grande, José Miguel. vamos a salir de dudas. Allá va. El salto mortal. No. Ha habido salabar y no ha habido contacto. Mucha limpieza en la ejecución y caída perfecta. Y de nuevo mucha nobleza la del toro. Una humillación grandísima. Tanto en el salto como en el recorte. No ha fallado de momento la buena hechura de este toro. Raúl Fuentes. Cómo se dejó llegar al toro, cómo le invitó a cogerle. Eso es. Me dijo, ven y cógeme, pero me salgo en el último instante. Eso es, así ha sido, tal cual, José Miguel. Porque el toro de primeras no iba muy... No iba convencido, iba a una no velocidad. Iba convencido, iba hasta que no ha llegado cerquita del recortador. Y eso claro, es. Hay que tener ese valor para aguantar hasta el final. Eso es, la diferencia entre unos recortadores y otros, evidentemente. Esos dos segundos de aguantarle y provocarle para que haya un buen embroque, una buena suerte. Y Raúl sí lo tiene. Ahora Robert Alegre. Robert quiebra de rodillas, salta y recorta. O sea que puede ir con cualquiera de las suertes, en este caso con el recorte. También muy despacito, le dejó llegar al toro. Termina así la segunda ronda. Estamos en Almoguera en esta primera semifinal del Trofeo Don Quijote de Recortes. Un concurso que vamos a vivir en Castilla-La Mancha Media. Hoy es la primera cita en Almoguera. Allá va Pradanas. Pradanas que irá al hilo de las tablas, seguramente al salto del ángel en tercera ronda. Ahí está. La estética muy cuidada en ese salto también, Javier Pradanas. Y la facilidad que tiene, no sé si más que ningún otro, pero es de los mejores en ese aspecto, a mi juicio, José María, a la hora de caer. A la hora de que la caída sea también importante. El recorte sin solución de continuidad de Raúl Fuentes. Un poquito más afuera que los otros dos anteriores suyos. Casi prácticamente en el centro del ruedo. Y muy bueno, fíjate qué imagen más bonita. Muy bueno, la verdad que parece que fácil lo que está haciendo Raúl, pero se ha pegado una mañana buena. Tres recortes muy buenos. Y Javier Pradanas, por lo que hemos destacado muchísimas veces, la ejecución perfecta, la figura perfecta y la caída perfecta. No vino como él quería, en el caso de Robert Alegre. Yo creo que le quiere provocar un poquito más para que salga con un poquito más de potencia y darle más fuerza a la embestida. José Miguel, por eso lo provocaba tanto. No creo que en esa distancia le diera por tirarse de rodillas. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que... Y más al final, ¿no? Sí, difícil, pero bueno, hay una final de por medio, hay un certamen. No parece. Es raro. El toro está repitiendo el comportamiento que ya vimos en varios recortes de Raúl Fuentes, ¿sí?, de venirle al paso. No se aprecia tanto en el salto, de, en este caso, que ejecuta Pradanas, porque él es el que ataca. No lo necesita tanto. En cambio, en el recorte o lo que está intentando Robert en este caso, se nota mucho más. Vamos a ver, yo creo que debería de ir al recorte, pero bueno, el de Puzol es capaz de cualquier cosa. Sí, va al recorte. Eso es. Gran recorte, casi en la zona de Toriles.
Eso es lo que busca. Parece que intentó jugar con esa querencia del toro. Eso es. Roberto Alegre, Robert. Y con las distancias, no salió hasta el último momento, como hemos dicho anteriormente, y le ha regado un poquito más el toro. La verdad que muy bien. Muy bien. Va a haber cuarta ronda, parece. Sí, la piden Raúl Fuentes, lo tiene claro, ha pedido otra. Robert, como hemos explicado en multitud de ocasiones, al ser el último del grupo es el que toma la decisión de dar una cuarta ronda. Y parece que sí, parece que Pradanas puede ir por esa cuarta ronda. Javier Pradanas, que sale al ruedo, es su turno. Pues todavía le quedan saltos a Javier, de los que domina. Le queda el Barani, le queda la boina, parece que no va a ser ninguno de esos dos, yo creo que puede ir al mortal o al tirabuzón al hilo de las tablas, que son saltos más lógicos para esta cuarta ronda, ir al tirabuzón ahí al hilo de las tablas. ¿Por cómo está el toro? Sí, por la condición del toro, por cuarta ronda, por la capacidad de Javier y posiblemente vaya en cuarta ronda a por un tirabuzón ahí. Ahí está. El impulso hacia arriba, extraordinario, la potencia saltadora de Javier Pradanas. Bueno, bueno este tercero, buena condición, mucha calidad. Hay que tragar mucho ahí esos últimos metros, si lo aguanta Raúl, bien. Lo hizo todo él. Bien. Muchísimo mérito los cuatro recortes de Raúl Fuente. Muy bien, limpio, torero. Muy bien. Hemos repetido ese cuarto recorte. Entendemos que será el último porque estamos ya en la cuarta ronda y falta todavía por aparecer Roberto Alegre. Robert que se puede ir a un salto para cerrar cuarta ronda, es recortador, el valenciano potente y aunque ya veterano, no por edad, sino por número de años concursando y participando en espectáculos, yo creo que es lo mejor, ahí está. En esa cuarta ronda que se va a ir a por un salto. Incluso con las manos en los bolsillos. Más difícil todavía. Ir al tirabuzón con las manos en los bolsillos. Con chulería, ¿no? Fíjate, y batiendo. Roberto tiene una cosa que es que bate a una distancia considerable de la cara del animal. Eso lo da la facilidad y la confianza en uno mismo. Porque para saltar un metro y medio antes del toro hay que tener mucha confianza en uno mismo. El salto extraordinario con las manos en los bolsillos de Roberto Alegre. Robert, están buscando el homenaje al toro los tres recortadores en este momento. Esa es la repetición, uno más, del salto. ¿Dónde estás ahora, Óscar Aranda? Seguimos por el callejón y más recortadores que están por aquí, que no participan hoy. César Grasa, César, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues es uno de los, ya lo habéis comentado, de triunfadores de Zaragoza los últimos años, campeón de Zaragoza. Sí, así es. Por suerte hemos vivido dos años muy buenos en Zaragoza. Para mí es mi casa, mi plaza y la importancia que tiene y repercusión a nivel nacional e internacional, ¿no? Pues es un honor y un privilegio haber podido solo estar ahí y encima pues haber ganado los dos años consecutivos, así que más que feliz. César, estarás en este certamen, pero será otro día en Trillo. Sí, así es, estaremos en Trillo, donde bueno, pues será, creo que es la última y la tercera fase antes del concurso final. Y bueno, pues con muchas ganas, la verdad que hay ganas de toros, se ha preparado muy bien, como estamos viendo hoy aquí. Y bueno, pues esperar nuestro momento y ahora pues desde la barrera ver a los compañeros y apoyar al festejo. ¿Cómo estás viendo a los compañeros? La verdad que increíble, los toros están funcionando mucho, tienen mucha movilidad y eso es lo que te permite a un recortador pues hacer diferentes suertes. Hemos visto saltos, hemos visto recortes y de máximo nivel, así que poco más hay que poner en un festejo para que sea magnífico. César, te vemos pronto, de la Entrillo. Gracias. Muchas suerte. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Óscar Aranda, las palabras de César Grasa,
en el micrófono de Castilla-La Mancha Media. Va a salir el novillo de la exhibición de las recortadoras, pero mientras sale, pues ya está en la manga, buscamos de nuevo a Óscar Aranda con más protagonistas, con más personajes en esta plaza de toros de Almoguera. Óscar, ¿dónde estás ahora? Por ejemplo, Javier Pradana. Javier, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, vaya lío que tenemos aquí con las horas. Javier, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Quién quiere? Bueno, pues, ¿qué sensaciones has tenido? Hemos visto, bueno, saltos espectaculares y lo que nos tienes habituados. Y destacaban José Miguel y José María Vivas, ¿no? Esa perfección al caer. Bueno, la verdad que yo ha sido un toro con el que he disfrutado. He tenido suerte que me ha tocado un toro que se ha visto claramente que tiene mucha calidad, que ha sido muy bueno. Sí que le ha faltado un poquito de motor, cosa que a lo mejor los otros dos que han salido en el grupo primero y segundo sí lo tenían. Y creo que ha sido un toro que me ha dejado disfrutar, hacer lo que yo sentía y quería en ese momento. Y muy contento y disfrutando con lo importante de lo que se trata. Tenías muchas ganas ya de estar aquí delante del toro, ¿no? Sí, tenía ganas, pues al final vienes de una racha, de una cogida, te recuperas, te pega otra, te recuperas. Y la temporada pues está siendo de estas maneras, a cuentagotas, cosas que sí, cosas que no. Los toros a veces no salen como nosotros queremos, entonces hay días que vas con muchas ganas, pero los toros al final es el que manda y no te deja disfrutar como quieres. Y un toro así realmente pues me hacía falta, lo necesitaba y tenía ganas de encontrármelo y de poder cuajarle así. Enhorabuena, Javier. Muchísimas gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. El público en el concurso de recortes, estamos en Almoguera y ahora llega una exhibición. ¿Qué nos puedes contar de las tres recortadoras, José María? Son, no sé si las mejores, pero son muy buenas. Evidentemente son tres mujeres recortadoras de una calidad excepcional. Tenemos abriendo, vamos a decir, el orden de actuación, que Miriam García la Santiaguita, una quebradora, novillera también, torera. Y una quebradora excepcional, también recorta Miriam. Tenemos a Amanda Monferrer, que como quebradora es espectacular. En los quiebros, en los semáforos, en los reversos, realiza todas las suertes del quiebro y lo hace de una manera templadísima, una manera elegante, torera, y la verdad que lo hace muy bien, muy bien. Y bueno, y cierra la tripleta, en este caso cerrar, porque tiene que haber alguien que vaya el tercero. Sarita Ávila, que bueno, pues esta también lo hace absolutamente todo. Una recortadora extraordinaria. Y aparte seguramente nos dé alguna sorpresita en forma de salto, a poquito que le ayude el novillo. Yo creo que no lo vamos a pasar bien, echábamos en falta los quiebros en este festejo y bueno, pues la verdad que yo creo que ellas nos van a llenar el corazón a los que amamos los quiebros. Sí, hablabas de semáforos, de reversos, y es una terminología que nos lleva a zonas muy concretas, ¿no? Teruel, sí. Castellón. Así Valencia. Es, y a nombres que tú y yo siempre hemos admirado, nos han gustado y hemos respetado, como César Palacios, Blanco y tantísimos y tantísimos. El Tavi es turolense, ¿no? Al igual que Amanda, ¿no? Allí hay muchos y muy buenos, no solamente está el Tavi, también tenemos ahora mismo a Iván Sánchez, que es impresionante como las cosas que le hace a los toros. Josete de Santolaria del Campo, hay muchísimos recortadores en Teruel, muchísimos, es que muchos más podría estar toda la retransmisión diciendo, y todo se basa básicamente en el quiebro. Bajamos al callejón de nuevo con Óscar Aranda. Adelante, Óscar, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues aquí está Javier Díaz, que es el mayoral de Guerrero y carpintero de la ganadería. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues queremos conocer un poquito la procedencia de los toros que estamos viendo en este concurso. Bueno, pues los toros vienen de Encaste de Domé y hay vacas de Paco Camino y un semental del Marqués, puro Marqués. Y luego ya los sementales que van saliendo son del Hierro de la Casa. Toros muy bien presentados, lo estamos viendo. Sí, la verdad es que cuidamos que salgan gordos y buenos y poco más. ¿Dónde está la ganadería? En el Casar. En el Casar, ¿no? La ganadería, por lo tanto, Castellano Manchega, de Guadalajara. Sí, y en el Casar va a haber un concurso y a ver qué tal. A ver, has tenido un percance en el sorteo de los toros. Sí, esta mañana al querer enchiquerar el primer toro ha derrotado una puerta y con tan mala suerte que me ha pillado la pierna. Así que bueno, un susto. Ha quedado en el susto. Un susto. Bueno, pues el peligro de los toros, hasta en los corrales. Gracias, vale. Javier. Gracias a ti. Suerte. Hasta luego. Bueno, pues vamos al toro de exhibición, este ejemplar de Guerrero y Carpintero. Novillo. Novillo gacho, en su conformación córnea. Y vamos a ver qué juego depara y qué pueden hacer con él las tres recortadoras. Abre la Santiaguita. Abre Miriam. Así lo han querido. No sé si han... Creo que al final han sorteado. Pero bueno, al ser exhibición podían haber llegado a un acuerdo y haber adaptado las suertes. Pero bueno, creo que al final han sacado papelito y...
y ha salido así, abriendo el grupo Miriam. Con un novillo con el que tienen que andar rápida, sobre todo, pies, ¿eh? Sobre todo en la colocación, José Miguel, es lo que me preocupa a mí, estos animales más pequeños, ¿no? Que tienen que andar rápidos en la colocación porque si no al final les sorprende siempre. Bueno, Miriam hace quiebro de rodillas, hace quiebro de pie, hace recortes, con lo cual cualquier cosa nos va a sorprender porque es capaz de hacer todo. José Miguel Novillera. José Miguel, cantante. Cantante, lo hace absolutamente todo. Mira. Fíjate. El quiebro de rodillas. Se entretuvo en la celebración. Y lo sigue haciendo. Y está el novillo al hilo de las tablas. Pero lo ha hecho con mucha precisión. Ese quiebro, sí, lo celebra con una alegría indisimulada. Quiebro de rodillas de espaldas, no es cualquier cosa. Sí, señor. Y bueno, y hasta hemos tenido hasta un espontáneo vestido de paisano. Para hacer el quite. Yo creo que con tanto torero vestido, tanto torero a cuerpo limpio, esas actuaciones hay que dejar que se luzcan los recortadores. Pues no estaban tan cerca, ¿eh? Ahí va, Amanda Monferrer. Pues Amanda se lo va a pegar de pie. El quiebro. Señor. Pues como apuntábamos, José Miguel, 2-2. Y Sara. Sarita Ávila, que irá con el recorte, casi seguro. Tiene mucha calidad en el recorte, Sara. Bueno, muy bien, Amanda. Muy bien. Miriam. El recorte por el pitón derecho de Sara Ávila. Una primera ronda en la que hemos visto también que se ha ido templando el animal en su embestida. Sí, buena embestida. Muy buena. Del novillo. Muy buena. Pues va a repetir Miriam, yo creo. Lo que no sé si lo hará de espaldas otra vez o lo hará de frente, pero yo creo que Miriam, esa velocidad y esa embestida con tanta calidad le sirve muchísimo para su quiebro de rodillas. Muy abierto, parece que le venía. Sí. Miriam, que hace poco actuó en un talent show de nuestra cadena, de nuestra casa, dejando también el pabellón muy alto con la voz. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. La sonrisa. Y con mucho de Miriam. Más con mucho más mérito, José Miguel, porque le vino andando. Yo pensaba que se levantaba, pero le vino andando muchísimo el novillo y. Y tuvo muchísimo mérito. Muchísimo mérito. Lo celebra el público. ¿De qué manera? Lo vemos repetido. Perfecto, además, cómo le marca. Cómo se lo traga. Y la puesta en escena anterior, cuando va avanzando de rodillas, marcando también el punto de reunión con la embestida. Pero eso ya al público le mete en lo que va a venir. Ahora turno para Amanda Monferrer. Amanda, que puede ir al vasco holandés, casi seguro, por la preparación y por la figura en el CITE. Puede ir al vasco holandés. O el semáforo. Semáforo. Marca hacia adelante y es simplemente un pasito atrás. Eso es. Señor. Aquí el paso atrás sí que está permitido. Sí, porque viene de un paso adelante. Viene de un paso adelante. Sí, señor. Sara Ávila, de Castellón. Estamos en el novillo de exhibición, previo a la final. Todavía no sabemos quiénes son los finalistas. Se está cociendo la decisión del jurado y lo sabremos enseguida. Estamos en Almoguera, en este concurso de recortes, primera semifinal del Trofeo Don Quijote. Bien, Sara.
Bien, Sara. Dos recortes por el pitón derecho, los dos muy parecidos, un poquito más ajustado este. Pero bien. Ahora va a cambiar. Yo creo que Miriam ahora va a ir al quiebro de pie. Miriam. Yo creo que va a ir al quiebro de pie, seguramente. También pega varios formatos de quiebro. Bueno, yo creo que ahora va al de pie. Se ha templado muchísimo la embestida del novillo. José Miguel mantiene la calidad, pero se ha templado muchísimo. Allá va. Buenísimo. Buenísimo, Miriam. Marcando muy poquito. Bueno, Miriam. ¿Qué cosa más buena esa punta? Está pletórica. ¿Sí? A ver, pues en este quiebro. Apunta cosas muy buenas, Miriam, para esta temporada como recortadora. Le están cambiando constantemente y creo que muy acertadamente los terrenos, sí, al novillo para preparar cada encuentro distinto, en un terreno distinto al anterior. Sí, porque además en la suerte de los quiebros las carencias son, si puede, un poquito más importante que en un recorte normal. Los quiebros siempre hay que jugar con los chiqueros para marcar porque al final hay un cambio, ¿no? No es como en un recorte que vas por derecho. Amanda, el reverso. Atentísimo. Robert, creo que fue, ¿sí?, el que hizo el quite porque se había quedado sin espacio para salir de ahí. Se ha entretenido un poquito en la salida. Buenísimo el reverso, la verdad que... Y ahí estaba, lo tenía y apareció Robert. Ese segundo foto, ese momento foto... Estaba cerquísima, pero llegó el quite salvador de Robert, que se cruza y se lleva al novillo. Ese momento turno foto para Sara Ávila. Que va de nuevo al recorte Sara por el pitón derecho de nuevo, cambiándole los terrenos. Mucha nobleza la del novillo. Y bien, Sara. La verdad que tiene una estética muy bonita, Sara, buscando siempre el morrillo del animal en los recortes. Y mucha facilidad para ganarle la cara. Gran recortadora. Hay cuarta ronda, parece. Sí, bueno, es una exhibición y los están pasando bien. Y lo importante, el novillo está respondiendo. Mucho, mucho, José Miguel. Muy bueno el tercero de este concurso y muy bueno este cuarto, el novillo de la exhibición. Muy bueno, mucha calidad. De nuevo Miriam va a ir al quiebro. Una distancia muy cortita. A ver si se arranca con suficiente velocidad. Y va a ir al vasco holandés. Va a intentar el quiebro vasco holandés en el que marca y al final pasa la mano o intenta pasar la mano contraria por el lomo del animal. Vamos a ver cómo lo ejecuta a Santiaguita. Necesita que lleve cierta velocidad para que pase. Sí, pero a la vez se está colocando cerca, con lo cual el novillo está también con ella. Exacto. Allá va. Cita. Miriam. Mira, pues. Bueno. Al final le pegó un recorte después del cambio. No fue el vasco holandés. Sí, fue un recorte, fue un cambio con un recorte. La verdad que ajustó muchísimo. Muchísimo. Lo vemos en la repetición, la embestida del novillo. La llega a dar. La llega a pegar la parte posterior de la pierna derecha. Con el morrillo, sí. Quietecita, Miriam, la Santiaguita. Vemos esa repetición. Es cuarta ronda de la exhibición previa al toro de la final. Todavía no sabemos los finalistas. Lo veremos enseguida. En este grupo están de exhibición la Santiaguita, Amanda Monferrer, que está delante del novillo ahora mismo, y Sara Ávila. Tres recortadoras. Pensábamos que no íbamos a ver quiebro, José Miguel. Pues los hemos visto. Allá va. Obedece muy bien el novillo, tanto que con un toque más fuerte de la pierna, de la intención de la recortadora, se desplaza, sí, muchísimo. Creo que le ha ocurrido algo así. Amanda. Es verdad. Tiene que ser un toque mínimo, mínimo, mínimo para poder ajustar, como ha estado haciendo Miriam, porque cualquier toquecito... Allá va Sara Ávila.
el recorte. Estuvo casi a punto de desequilibrarse al pegar el golpe. Al dar el golpe con el brazo izquierdo y salir de la cara del novillo. Pues yo creo que lo mismo quiere pasar otra vez o ejecutar un salto Sara, que es otra de las opciones, un salto de garrocha. Ya está con la garrocha, ¿eh? La verdad es que el animal tiene una calidad. Tenía la garrocha por ahí. Sí. Me ha parecido verla. Yo creo que tiene calidad el novillo, fíjate, para ejecutar un salto del ángel, que Sara también los ejecuta. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Sara con este novillo se puede ir al salto del ángel. Y eso tiene mucho mérito. Pues habían cogido la garrocha, pero no va a haber salto. Que tiene mucho, sí, va a haber salto, pero del ángel, José Miguel. Ya, pero no va a haber salto de la garrocha. Sí. Es que tiene mucha calidad el novillo, es un novillo, hombre, agradable y que se me entienda bien, ¿no? Dentro del peligro, evidentemente, que tiene cualquier animal, pero un novillo gacho, un novillo bien presentado. Y yo creo que Sara lo va a intentar pasar con el salto del ángel. Eso es importante. Está el público en pie. Claro que sí. Las palmas en marcha. Va a ir al hilo de las tablas con la ayuda, por supuesto, de Roberto Alegre, de Robert, de su compañero. Ahí está el novillo. Lo lleva Robert. Pues ahí está. El salto del ángel de Sara Ávila. El estruendo en el tendido para celebrar la ejecución, el arrojo y también la capacidad para hacérselo a un novillo. Lo han hecho las tres. Y la dedicación especial de Sara a ese crespón negro que lleva en el brazo izquierdo. Sí, ha habido un momento ahí muy emotivo. Con una dedicación especial después de ese salto. Los motivos, evidentemente, pero hay algo más. Y ahí lo tiene, José Miguel, para que no nos quedemos sin ello. Salto a la garrocha. Se ha venido arriba, Sara Ávila. Hay que aprovechar la circunstancia y el novillo tiene mucha calidad. Una plaza bonita. Las cámaras de Castilla-La Mancha. El salto de la garrocha. Bueno, pues ha dominado el escenario Sara Ávila en este último compás, ¿no? Total. En los dos saltos, el salto del ángel, el salto de la garrocha. Pero hay que decir también que sus compañeras han estado a un nivel extraordinario. ¿Va a haber más? Sí, Sara está acaparando ya este final de exhibición. Y se va por otro. Y el novillo no para de embestir. No para de embestir. Recordamos que todavía falta el toro de la final de este concurso de recortes, primera semifinal del Trofeo Don Quijote. Este es un novillo de exhibición. Allá va Sara Ávila. Pues ya sin arrastrar ni nada. Ya antes ha contado con la colaboración de Robert, de su compañero del de Puzol. Y en esta ocasión ya Sara sin ayuda. Mucha nobleza, mucha calidad del novillo. Y mucha categoría de las tres recortadoras. Qué gran exhibición nos han regalado. Las tres. Parece que no ha terminado todavía. No, ahora va Amanda a pegar con el capotito. Le pegará un quiebro con el capotito. Ahí en el centro del ruedo. Suerte muy de la calle. Muy de la calle, del festejo popular de, siempre. Del toro en la calle. Allá va. Va a tirar el capote por si acaso se puede hacer el quite. Pero es muy pequeño. Es muy pequeñito. No lo vio el novillo. Es muy pequeño. Es que es muy pequeñito el engaño. Y ahora va a torear bueno, Miriam. La Santiaguita novillera, evidentemente. Y claro, es un regalo el novillo. La verdad que... Porque el varón no nos lo permite, pero por ganas no quedaríamos con un novillo de esta calidad, evidentemente. Estás hablando por ti, claro. Bueno, yo, el valor me impide hacerlo, pero por ganas no quedaría. No, Miriam se va a quedar muy quieta, no te quepa la menor duda. Oh. Porque tiene mucha calidad el novillo. Mucha. Que vea. Con la muleta. La Santiaguita Miriam, la de Ciudad Real. Que está disfrutándolo. Muchísimo.
es un novillo de exhibición, un novillo y nunca mejor en el que no hay normas. Pues están fuera de concurso. Es un regalo dentro de este concurso. Trofeo Don Quijote. Torea con la mano derecha. Miriam. Remata. Lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene clarísimo. Y se queda muy quieta, José Miguel. Se queda muy quieta. Pero bueno, esto rezaba los carteles como exhibición, pero no nos decía de qué, ¿no? Esta era la sorpresa. De saltos, de quiebros. Dos tandas, le ha pegado, recortes. Se ha quedado a gusto, el público también, no sé si el público con ganas de más. ¿Cómo se le han pasado las tres? Sí, señor. Ahora ya van al desplante, el homenaje al toro, las tres. Recortadoras, Sara Ávila, Amanda Monferrer, Miriam, la Santiaguita. Que lo han gozado en esta exhibición, en este novillo de exhibición. En Almoguera. Y como le den un micro a Miriam, remata la exhibición por Fandango. Pero bien, muy bien las tres, muy bien. Y sobre todo con un gran novillo, por supuesto. Que... Bueno, pues ahora ya lo que nos queda es la emoción de quiénes son los finalistas. Son cuatro finalistas, cuatro de nueve de los que hemos visto. Rafa Espada, Pedro de la Peña, Use, Pablo Martín Guindi, Javier Manso Balotelli, Cristian Moras, Javier Pladana, Raúl Fuentes, Robert. Vamos a ver. Y con doble premio, José Miguel. No, no solo esta final. Se clasifican para la final de Torija. Eso es. ¿Qué pasa por el callejón, Óscar? ¿Cómo está eso? Pues mira, están las tres felices. Van a salir a saludar tanto Miriam como Amanda como Sara. Y bueno, pues ya estaba aquí hablando con ellas y enseguida vamos a ver qué nos cuentan después de esta exhibición. Lo que puedo contar, compañeros, que se estaban abrazando entre ellas, ha sido muy bonito, lo han disfrutado muchísimo y estaban realmente felices las tres. Saludan al público, el público en pie ha disfrutado muchísimo con las tres y esperamos que todos aquellos que lo han visto a través de Castilla-La Mancha Media también hayan compartido esa emoción, esa alegría. Estamos en el concurso de Almoguera. Volvemos enseguida con los finalistas y también con las recortadoras. A ver qué nos cuentan. Hasta ahora. Estamos en Almoguera y estamos ante el toro de la final de este espectacular concurso de recorte. Vamos a saber quiénes son los finalistas. Ahí están los grupos, ese primer grupo en el que vemos a Rafa Espada, Pedro de la Peña y Use. Pasa el mejor de cada grupo y el mejor segundo de cualquiera de los tres. Se admiten apuestas del primer grupo. Yo creo que Use en este grupo ha estado un puntito por encima. Muy bien sus compañeros, pero Use un poquito. Más. Acertó José María Vivas. Eusebio Sacristán Use, primer finalista, por tanto estará en la final de Torija. En este yo creo que Balotelli también, muy bien sus compañeros, pero Balotelli un poquito por encima, le ayuda mucho por ese pitón derecho. Balotelli. Bueno, pues vas acertando, José María. Yo creo que estos dos grupos estaban más o menos claros. Y ahora viene el mejor segundo, que pasa del primer grupo, del segundo grupo, del tercero. Yo creo que del tercero. Esa hay más igualdad ahí, ¿no? Yo creo que hay más igualdad en ese tercer grupo. Vamos a ver. En este grupo están Javier Pladana, Raúl Fuentes y Robert. Pradana es el mejor como primero del grupo, estará en la final. Y vamos a ver quién es el cuarto finalista. Y enseguida vamos al callejón con Óscar Aranda, que está con una sorpresa. El mejor segundo. ¿Quién será? Yo apuesto por uno del tercer grupo. Rafa Espada, también, del primer grupo. También está muy bien, Rafa. Sí, señor.
esa puerta gallola, ese otro salto y dos buenos recortes. Pues sí, ha habido mucho nivel en ese tercer grupo con Ron Fuentes, sí, con esos recortes, con Robert también, que ha estado a un excelente nivel. Y este es la final, Use, Balotelli, Pradanas y Rafa Espada. Óscar, ¿qué nos cuentas? ¿Dónde estás? Bueno, pues estoy aquí junto a las tres mujeres que han hecho esa exhibición hace unos momentos y que hemos disfrutado muchísimo. Yo me lo he pasado bomba, pero yo creo que tanto como vosotras imposible, ¿eh? Sara. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que ha cuajado bastante bien, el novillo nos ha acompañado mucho y bueno, y estas pedazos de compañeras también, así que ha sido un día redondo. Al final ahí te has vuelto casi loca, ¿no? Y has empezado con los saltos y bueno, si te dejan todavía ahí saltando, ¿no? La verdad es que hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad de poder tocar animal y menos delante de un público, y con mis compañeras aún más, pues la situación ha merecido la pena, me he venido arriba y el toro me ha acompañado y mira, pues me ha dejado de disfrutar. Miriam, me pregunto, ¿qué no sabes hacer? Una tortilla de patatas. ¿De verdad? Te lo juro, lo único que me queda ya por hacer. Bueno, decías, qué bonito cuando me vea mi niña, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo, porque no me la suelo traer a estos festejos porque nunca sabes lo que puede pasar y para ahorrarle el disgusto, pero jolín, cuando lo vea, estará ahora mismo por las nubes, vamos. Has disfrutado muchísimo, Miriam, pero imagino que con la muleta eso ha sido especial para ti. Sí, a ver, no es fácil abrirte un camino dentro de la etapa novilleril. Hay muchos, somos muchos y yo llevo muchos años, pero bueno, la cuestión era tocar pitón y si me permiten sacar, yo siempre voy con mi maletilla a cuestas y si me permiten darle como ella con su salto, pues yo mi muleta y he disfrutado ciñéndomelo por la cintura y esos pases de pecho, yo ya estoy pletórica, de verdad. Amanda, habéis disfrutado mucho, el novillo también se ha prestado mucho, era un buen novillo, muy bonito además, lo estáis celebrando y qué bonito ese compañerismo, esa alegría, esos abrazos que hemos visto que se han... La verdad que hoy, pese a lo que era, para nosotras era un día muy importante porque volvíamos a reencontrarnos después de 2 años, incluso más algunas, y más que la situación de... era el volver y a ver cómo volvíamos, ¿no? Porque además en equipo siempre es mejor y bueno, ya lo has visto, si lo hace una bien y lo disfruta, el resto es más de lo mismo, no necesitas tú sentirte, porque ya hace que lo sientas tu compañera y la verdad que ha sido pues eso, lo que el novillo espléndido nos ha dejado bastante y hemos disfrutado. Enhorabuena a las tres y gracias por esta exhibición que hemos disputado casi a vosotros por darnos siempre esa voz y por ayudar tanto al mundo del toro que de verdad os necesita. Porque te hemos escuchado además también en Castilla-La Mancha Media. Sí, sí, cierto, también le he dado algún que otro do de pecho también. Bueno, pues lo de la tortilla de patata es lo único que queda. Lo enseñaremos, no pasa nada. Gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues la alegría de las recortadoras, de Miriam, de Amanda, de Sara. Y ahora ya el toro de la final, un toro muy vasto, de churas, el más feo de todos los que han salido. Además, la conformación de los pitones y un toro con volumen, ¿eh? Vamos a ver qué juego da, porque una cosa es la carrocería y otra el motor. Así es, este está más en Marquesón, más en Marqués de Domez, este último toro de la final. En Marqués feo. Sí, en Marqués feo, no tiene ni gota de cuello, pero bueno, abre la cara, más en Marqués, ha habido toros mucho más bonitos en el concurso y este no tiene cuello ninguno, más montadito, abriendo mucho la cara, pero bueno, que lo que tenga sea bueno y lo demás lo harán los chavales, que tenemos una gran final. Allá va Use, que estaba con la mascarilla, se la quita, allá va de frente, el salto, rodó por encima del toro. Punteó ahí con el pitón derecho y eso no les va a gustar a los saltadores, aunque les va a dar igual. Lo hemos repetido. Fíjate ahí cómo tira la cara. Parece que le da, él se queja, él luego, no es que se queje de dolor, pero sí ha hecho una señal de que un toque ha sentido. Allá va Balotelli. Javier Manso, Balotelli en el recorte, va rápido en esta primera ronda. Lo hemos repetido. Lo ha hecho mejor en el recorte que en el salto. En el salto tiró la cara arriba y bueno, pues eso seguramente a Use, que le puede dar igual, pero siempre apunta maneras negativas en ese caso. Y a Pradanas evidentemente sí que le va a dar igual y va a ir por arriba, pero no lo ha hecho bien el toro en el primer embroque por arriba, por el aire. Allá va Pradanas. Ahora lo ha hecho mejor. Que quiere irse el toro. Un salto muy vertical el de Pradanas ahora. Sí. Se elevó hacia arriba. Porque no se confiaba. No le ha gustado lo que le hizo a Use y ha marcado muy arriba. Tomó mucha altura, sí, en el salto. Por eso hay que tener potencia.
Sobre todo potencia. José Miguel. Ahora turno para Rafa Espada. No es que salte como pueda, es que salta como quiere. Es la diferencia. Ya tenemos a nuestro único y gran representante castellano manchego en esta final y el primero que pasa a la gran final de Torija. Rafa Espada, campeón en Guadalajara. Y digno finalista, por supuesto, aquí en Moguera. Al recorte Rafa Espada. Esa reunión, ese encuentro que se produjo justo en el centro del ruedo. Bueno, pues hemos visto dos recortes y dos saltos en esta primera ronda. Sí, estamos en el toro de la final. Estos cuatro recortadores estarán en la gran final, puesto que así está fijado que los finalistas de cada semifinal pasan directamente a la gran final de Torija. Eso será en el mes de julio. Lo veremos en Castilla-La Mancha Media. Es el trofeo Don Quijote de recortadores. Doble premio, José Miguel, hoy. Hoy doble premio y doble responsabilidad, por supuesto. No solamente esta final, sino la de Torija. Allá va Use, muy en corto para un recorte extraordinario. En esa distancia corta, hoy lo está abordando Use. Sí, sí. Este toro le ha servido un poquito más a la distancia corta que en la larga, incluso. En los recortes que hemos visto la distancia larga, ahí le ha servido un poquito más a Use. Y cuidado, porque si cerrara con un salto corto y demás, pues al final se puede ir decantando. Más que nada por el juego del animal. Que ahora va al hotel y se pone más largo y está sirviendo menos así en esa distancia el toro. Vamos a ver. Javier Manso va al hotel y allá va el toro. Le pasó muy cerca, ha dado la sensación, ¿eh? Se ha tirado a cogerle, se ha tirado como un gato el toro en el embroque, seguro, vamos. No era el mejor plano, pero fíjate ahí, se tira como un gato. Cerquísima le pasó. Sí. Se ha tirado. Excelente el recorte de Javier Manso Balotelli. Estamos en la segunda ronda, turno para Pradanas. Buenísimo el recorte de Balotelli, del segoviano. Buenísimo, sí señor. Bueno, cuidado con la final. Está teniendo un nivel altísimo, como no puede ser, por cierto, de otra manera, con esos cuatro nombres que tenemos en la final. Javier Pradanas, al salto. El salto del ángel y la ejecución perfecta hasta para salir. Le vuelve a tirar el pitón arriba, lanza un derrote arriba, pero... pero bueno, Javier va muy sobrado con esa potencia en el salto, en el despegue. Le busca ahí ese ligero toquecito con el pitón derecho. Rafa Espada para culminar la segunda ronda estaba buscando colocarse, se le vino el toro, tuvo que meterse dentro del burladero. Y vamos a ver qué es lo que intenta. Podría ser un recorte. Hay que decir que al ser, perdón, José María, al ser uno más, se va acusando también en cuanto a las rondas, al ser uno más en cada grupo. Eso es. En este caso, cuatro en la final y en los grupos anteriores eran tres. Nos movemos en una media de 12 suertes, que siendo de tres son cuatro pasadas y siendo de cuatro, pues... nos podemos ir a tres pasadas, es más o menos la media habitual de 12 suertes. Allá va el toro, Rafa Espada, que repite prácticamente ese recorte en el centro del ruedo. En esta ocasión no pudo ajustar tanto como en el anterior recorte. Recorte de Rafa Espada. Y turno ahora para Eusebio Sacristán Use. Se atascaba con el apellido. Legendario apellido. Y legendaria dinastía unida al mundo del fútbol. Aquí va a haber sorpresa, ¿o qué va a pasar aquí? Pues es muy probable que...
No la tengo ubicada a Use, pero que vaya con el salto. Está asomándose. Con el salto corto intente. Está asomándose por la barrera del callejón. Está dentro del callejón. Sí, le veo. Le veo el pelo. Yo creo que va a intentar el salto corto en un sitio complicado de sujetar el toro. Ahí está Cristian Mora, pero está en este plano no se ve todavía, pero está muy cerquita. Ahí está Use. Va con el salto corto, lo que apuntaba anteriormente, ¿no? Que se puede un poquito decantar la balanza con recorte bueno, salto bueno. Y un salto distinto como este salto corto puede decantar mucho la balanza. Toro muy alto, ¿eh? Toro más alto de cruz de todo el concurso y en esa distancia corta para batir en muy poquitos metros. Muchísimo mérito esa distancia, ese salto del de la seca. De momento ha conseguido lo más difícil, que se pare en esa distancia. Y la atención del público. Silencio en Almoguera. Atención y tensión. Necesita que esté justo de frente a él. El salto en la distancia cortísima de Use, que hizo un gesto para pedir al público las palmas, pero un gesto en silencio. No sí. Tocó las palmas él, posiblemente porque si las toca se le viene el toro. Eso es. Hizo el gesto. Y eso provocó incluso que cuando arrancaron las palmas el público miró el toro al tendido. Al tendido, sí. Giró la cara. El salto espectacular de Use en el inicio de la tercera ronda. En una distancia cortísima se impulsó hacia arriba. Lo hemos explicado muchas veces, en ese salto corto hay que confiar muchísimo en que el animal va a humillar. O sea, que en el último momento, al ver cogido al recortador, humilla y tienes que pasar sí o sí. No hay momento para la marcha atrás o para corregir. Es ir por derecho. Javier Manso, Balotelli. Un recorte. Limpio, bueno, ajustado por el pitón derecho. Muy bien. Bien, Javier. Y ahora va otro Javier Pradanas. Ahí está. Se ha ido con el mortal, ha ido con el ángel. Y ahora el hilo de las tablas. Puede ejecutar el tirabuzón. Para que sean todos completamente distintos. Ahí va Javier Pradanas. Ahí está. Tirabuzón. Perfecto. Con qué facilidad. Ya nos hemos acostumbrado a la facilidad que tienen estos saltadores. Pero entraña una dificultad extraordinaria. Pasar por encima de un toro. Hacer además esa pirueta, esa acrobacia. Esa coordinación en la batida, en el arranque, en la potencia del salto. Un toro que no es fácil para el salto, José Miguel. Lo hemos dicho desde el principio, un toro que no es nada fácil para el salto. Y Rafa Espada. Y se ha llevado ya 5 saltos. Sí, ya ahora. 3 de Pradanas, 2 de Use. Y ahora el turno de Rafa Espada. Que también quiere ir al corto, yo creo, en el tirabuzón. No sé qué intentará Rafa. Rafa tiene ahí, en esos terrenos, tiene dos opciones. Es el tirabuzón en corto o el salto del ángel, pero yo creo que tiene poca distancia para el salto del ángel. ¿No ves un recorte? No lo sé. Está muy cerca. Yo creo que lo está intentando poner, eso es, de frente y va a ir, yo creo que va a ir al salto al salto al hilo de las tablas y ya te digo, tiene las dos opciones, o bien el tirabuzón o bien el salto del ángel. Quiere sacarlo, sobre todo el burladero, José Miguel, quiere sacarlo ahí del burladero, que se vaya 3-4 metros del burladero. Y claro, sujetarlo fuera del burladero es más difícil. Rafa Espada para cerrar la tercera ronda. Parece muy difícil que haya una cuarta. Complicado. Ahora ya se ha salido un poquito más al tercio, Rafa. Sí, incluso yo creo que puede ir a recortar así. Ahora ya se ha salido más. Toma carrerilla. Se ha
han cortado justo cuando, cuando iba a arrancar. Sí. Cuando iba a arrancar el toro. Cuando iban a arrancar los dos. Rafa ahí le había valido. Estaba convencido. Dentro afuera le va a exigir más. Tiene esa querencia el animal. Pero va con el salto Rafa. Tremendo. El salto Rafa Espada lo buscó y todo lo hizo él, porque el toro prácticamente no le ayudó. Muy bien, Rafa Espada. Fenomenal. Pues con este de salto de Rafa vamos a dar finalizada ya esta final. Ha mantenido ese toquecito, ese derrote seco que tiraba en el pitón derecho en todos los saltos, el toro. Desde que ha salido hasta el último salto de Rafa. No ha sido fácil el toro y han estado muy por encima los chavales. Muy bien. Es el toro de la final, esta primera semifinal del Trofeo Don Quijote en Almoguera. Estos cuatro recortadores irán a la gran final de Torija. Es uno de los grandes alicientes de este certamen de recortes. Los que llegan a la final estarán en la final, en la superfinal. Puedo ya darle una terminología más... Doble final. ¿No? Ahora está de moda lo de la superfinal. Y ahora solo queda saber qué recortador conquista este concurso de Almoguera. Bajamos al callejón con Óscar Aranda a ver qué nos cuentan los finalistas. Óscar. Pues rápidamente pasaba por aquí Balotelli. Sensaciones, ¿te ves el ganador de este concurso? Bueno, no sé, a ver qué decir los jurados. Ha sido un toro un poquito más complicadete, pero bueno, hemos disfrutado con él, es lo importante. Gracias, suerte. Gracias, las palabras de Balotelli. Vamos a seguir buscando protagonistas de sigue esta la ronda, sigue la ronda final, por el aquí está Use, por ejemplo. Y queremos conocer cómo lo has vivido, Use. Bueno, la verdad que ahora mejor. Estamos todos sanos y salvos y vamos andando para casa, que es lo importante. ¿Has disfrutado? Sí, he disfrutado mucho. Lo necesitaba, llevábamos un tiempito parado y lo necesitaba. La verdad que el toro ha ofrecido un juego espectacular, ha valido para todo, era un gran toro. Y no lo ha puesto fácil, pero ha servido y hemos disfrutado, yo al menos, por lo menos. Gracias. Las palabras de los recortadores que han participado en esta final. ¿Qué balance podemos hacer de este concurso de Almoguera, José María, mientras el jurado hace el suyo y nos dice, y sabemos todos quién gana, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un gran concurso, cerrado con una final, como no podía ser menos, de un gran nivel. La verdad que el toro ha sido exigente, me chocan las palabras de Use, no es que me choquen positivamente, ¿no? Porque habla de un gran toro, porque ha tenido mucha emoción y ha exigido, entonces ahí está la diferencia entre unos recortadores y otros, al igual que hablaba Peta, cuando hablaba con nuestro compañero, con Óscar, que decía, ha sido un toro muy interesante porque exigía ese toro de esa ronda. Porque le lleva al límite, ¿no? Le lleva al límite, entonces Peta en ese límite es el que está ahora mismo por encima, ¿no? En un nivel grandioso. Igual que Use, ese toro le ha servido mucho a Use, como hemos apuntado en la final, porque le ha permitido esa emoción, ese que le apretaba por arriba en los saltos, la distancia corta, venderlo muchísimo mejor, en el recorte dejárselo llegar mucho, y ese derrote seco que le tira arriba, pues vende mucho mejor. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una gran final, yo creo que hay un claro vencedor por regularidad, aunque los cuatro han estado a un gran nivel, pero bueno, yo creo que hay un vencedor claro, y la verdad que ha sido una gran final. Estamos en Almoguera, y mientras el jurado emite su veredicto, queremos conocer también, bueno, pues cómo han vivido el concurso y la final los recortadores. Para eso necesitamos el micrófono de Óscar Aranda. Óscar. Bueno, pues aquí está Rafa Espada. Rafa, enhorabuena por lo conseguido. Hola, buenos días, Óscar. La primera eliminatoria del certamen Don Quijote. Y bueno, una suerte poder estar aquí yo, tanto mis compañeros, y un lujo siempre teneros a vosotros retransmitiendo el festejo. Se notaban las ganas, había muchas ganas ya de disfrutar de lo que más os gusta, ¿no? Sí, eran sentimientos un poco enfrentados, ¿no? Eran ganas sobre todo, ilusión, pero también el miedo por ya sabemos, la temporada típica que llevamos más sumada a la anterior, que no ayuda. Pero bueno, como bien dice, las ganas siempre están ahí, las ganas de querer estar y arrancar sobre todo, que los pueblos, que los alrededores vean que se puede hacer, con medidas como se están tomando hoy, que está todo al pie de la letra, y ojalá vaya arrancando todo esto. Rafa, hemos visto hoy aquí un nivelazo tremendo, ¿no? Pero
¿Se notan los recortadores a la hora de enfrentarse a un concurso, toros serios como es el caso de hoy? Bueno, pues la falta de constancia, de perder la cara y no vérsela continuamente como estáis acostumbrados al toro. Yo creo que sí se nota. O sea, el que es torero desde que se levanta hasta que se acuesta, vea un toro o no. O sea, con esto quiero decir que tú a un recortado, un torero, le pones un toro y se va a poner. Y va a parecer que no tenga miedo, pero sí lo tiene. O sea, y la inactividad siempre se nota. Algunos más, algunos menos, pero no es lo mismo enfrentarte a 100 toros por temporada en 2-3 meses, que suele ser la temporada de verano, a llegar y enfrentarte a una corrida de toros y bastante seria. O sea, es algo que se nota, que parece, aunque parezca que los compañeros están a tope, porque lo están. Lo que te digo, que un torero siempre lo es, a la hora que sea, pero siempre se nota la inactividad, a mí por lo menos. No se ha notado. Gracias, Rafa. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Gracias. Está por aquí Javier Pradanas también. Javier, bueno, pues enhorabuena. Muchas queremos gracias. Conocer tus conclusiones, cómo has vivido esta final. Bueno, pues la verdad que ha sido un toro que ha tenido bastante movilidad, que es lo importante y lo que necesitamos nosotros para el concurso de recortes. Ha sido un toro que ha tenido su transmisión, entonces hemos podido disfrutar con él de lo que nos ha dejado, y la verdad que yo creo que se ha visto una final bien y que el toro ha servido para ella. El toro era feo un rato, ¿eh? Sí, la verdad, sí que es verdad que el toro salía muy montado y pensábamos que también se iba a venir un poquito abajo, pero el toro seguía montado y tampoco te podías descuidar mucho con él, porque como te descuidases, pues podías tener algún percance. Sin embargo, luego os ha gustado el comportamiento. La verdad que el toro no ha sido fácil, pero tampoco ha sido malo. Ha servido y realmente a día de hoy, con todos los toros que estamos lidiando por ahí, pues es un toro que se puede lidiar sin ningún problema. Era un toro que, lo comentaban los compañeros, para los saltos era difícil, sin embargo hemos visto que habéis apostado por los saltos. Los saltos eran, tampoco te podría decir que difícil, porque solo que era un poquito arriba al principio, ¿no? Sí que es cierto que cuando lo saltó Use el primer salto, el toro sí que era que Use se lo comió un poquito, porque es su manera también saltar, de esperar hasta el final. Entonces el toro lo vio como muy cerca cogido y tiró mucho arriba. Luego yo lo probé a mi salto y a mí me dijeron, yo sentí que también que no había tirado arriba. Luego ya se fue moviendo, fue bajando un poquito y luego sí que es verdad que el toro metía la cara y después, una vez pasado, tiraba. Pero sí que es verdad que el toro te venía con los pechos por adelante, te venía muy alto, te venía muy montado. Entonces sí que es verdad que el toro pues tenía su cosa. No era fácil para saltar, pero tampoco era un toro complicado para saltar. Javier, sácanos de dudas, porque nos habrás escuchado decir tu apellido, Pradanas. A ver, ¿cómo sería lo correcto? Sí, la verdad que mi apellido es un apellido que prácticamente todo el mundo lo dice mal, pero es Pradanas, sin acento en ningún lado, Pradanas. ¿Palabra llana? Eso es, Pradanas. Bueno, pues espero que no cometamos el error, yo por lo menos ningún día más. Javier Pradanas, muchas gracias y suerte. Nada, estoy acostumbrado a que mucha gente se equivoque, entonces es algo normal, pero bueno, no me preocupes, ya está aquí solucionado y muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues las palabras de los cuatro recortadores que han actuado en el toro de final. Ya están aquí todos, bueno, pues expectantes y charlando un poco, pues podemos escuchar de lo que ha sido este concurso. Y la conclusión que sacamos desde aquí del callejón es que lo han disfrutado, y mucho. Gracias, Óscar. Esa última conversación con Javier Pradanas. Estamos a la espera de la resolución de la decisión del jurado para finalizar también esta emisión, esta retransmisión en Castilla-La Mancha Media. Ya parece que se pone en marcha el desenlace. Están pidiendo a todos los recortadores que se preparen, ¿no? Supongo que salgan al ruedo, ¿no? Es lo suyo, que salgan todos, incluido, por supuesto, incluidas, por supuesto, las recortadoras que participaron en esa exhibición. Que están fuera de concurso, pero han hecho una exhibición que ha tenido momentos extraordinarios. Sí, las ha echado de menos, fíjate, José Miguel, en el paso a los finalistas. Cuando han saltado al ruedo los nuevos recortadores, los nuevos toreros a cuerpo limpio, las ha echado de menos a ellos tres también, que hubieran estado en ese momento. Sí, pero ¿no? De alguna manera, si no las iban a nombrar a ninguna de ellas... Sí, bueno, pero no sé, las ha echado de menos. Ahora sí, al final, que están en el ruedo. Claro, ahí es donde tienen que estar, evidentemente. Son toreros a cuerpo limpio también y tienen que estar, porque ese es su sitio, y más después de la actuación que han tenido hoy. Por supuesto, los nueve, que han estado muy bien, los cuatro finalistas que nos han regalado esa gran final, en la que está difícil porque han estado todo muy regular y va a ser cuestión de poquito. Y sobre todo Rafa Espada, nuestro representante, que ha estado muy bien en esa final.
Y destacar, José Miguel, si me lo permites, que las declaraciones de los finalistas destacan que el toro ha sido complicado, pero que les ha servido mucho. Eso es lo que generosidad hacia el toro, ¿no? Sobre todo demuestra que ellos quieren un toro complicado para poder vender este espectáculo, que es un espectáculo de muchísima fuerza, de muchísimo valor, y es lo que necesitan. Están colocados los, ahí vemos, de espaldas a los cuatro finalistas y les hacen el pasillo los otros compañeros que han participado en el concurso y las tres compañeras que han hecho la exhibición en este concurso de recortes, en esta primera semifinal, Trofeo Don Quijote, esta primera semifinal que se ha celebrado en Almoguera. Bueno, pues vamos con los detalles a todos los recortadores, con lo cual, José Miguel, vamos tranquilos. Vamos tranquilos en la entrega. Y recordar, por supuesto, que esos cuatro recortadores que están de espalda, de izquierda a derecha, Rafa Espada, Javier Manso, Balotelli, Javier Pradana y Eusebio Sacristanus, son los cuatro finalistas del certamen del Quijote del Recorte. Esa final que se celebrará en Torija en el mes de julio. Pues a ver, van pasando los recortadores. Van a recoger un obsequio, cada uno con su obsequio. En este caso es Pablo Martín Guindi, que está recogiendo. Que nos dejó ese corte, ese primer corte espectacular. Espectacular. Luego no mantuvo el nivel y es una pena porque de haberlo hecho estaremos hablando no solo de un finalista, sino, quién sabe, incluso de un campeón. De un campeón como es este concurso de Almoguera. Ahí va Raúl Fuentes, ese es uno de los que yo tenía como mejor segunda, ha dejado una actuación muy bonita, muy elegante, muy torera. A lo mejor demasiado pulcra y demasiado seria para lo que ha sido el jurado. Ha estado muy bien en el tercer grupo, ¿eh? Yo tenía la opción, como mejores segundos, bien a Raúl o bien a Rafa Espada, los tenía clarísimos. Y bueno, pues al final se decantó por Rafa Espada y ahora que no nos oye nadie, una alegría para nosotros, ¿no? Para Casilla La Mancha Media, que es uno de los nuestros. De Guadalajara. Y ahora es el turno para la Santiaguita, para las recortadoras que han participado en el concurso, la exhibición en ese novillo. Pues la primera es la recortadora, torera y cantante, la Santiaguita. Recordemos, cogió la muleta para torear al novillo, le pegó dos tandas. Ahí está Amanda Monferrer, la turolense, y Sara Ávila, que dio mucha fiesta al final en la exhibición con el salto del ángel, si no recuerdo mal, sí. Y los saltos de la garrocha. Eso es, salto del ángel, pero muy complicado, y lo bordó, y por supuesto los saltos de la garrocha y los extraordinarios quiebros, no nos podemos olvidar de la turolense Amanda Monferrer, que los realizó muchos y variados. Y ahora vamos, supongo que irá en sentido creciente. Sí. Primero el cuarto clasificado. Eso es. Difícil. Hoy la decisión, han estado todos a un gran nivel. Tengo... No tan difícil a lo mejor el primero, José Miguel, que se lo merecen todos también. Pero tengo muy complicados de cuarto a segundo. O sea, tengo... Vamos a saber el cuarto, a ver quién es. Los tengo complicadísimos. Se meten apuestas. Cada uno en su casa. Sí, señor. Rafa Espada, cuarto. Por pura eliminación pueden ganar Use Balotelli o Pradanas. Se irá estrechando el cerco a medida que vayamos conociendo más novedades sobre la clasificación. Hay que recordar que Rafa Espada se clasificó como mejor segundo en esta final, pero ya está en la final de Torija. Los cuatro finalistas de hoy en Almoguera estarán en Torija el 10 de julio. A ver quién es el tercero. Y
Javier Manso Balotelli es el tercero. La cosa va a estar entre Usa y Pradanas, dos grandes saltadores. Y gran recortador también, Usa. Final que va a ganar o un saltador cortador. Madrid o Valladolid en el Moguera. Ahora se resolverá el misterio. ¿Quién gana el concurso de Almoguera? Pues vamos a ver. La verdad que uno ha ejecutado unos saltos perfectos en todos los sentidos y distintos saltos. Es importante ahora valorar. Y Use ha realizado una gran actuación completísima. Bueno, no. Mira, esperan, no esperan al verdicto. Piensa Javier Pradanas igual que yo, exactamente. Detalle de compañero. Se ha adelantado al, sí, señor, jurado. Javier Pradanas está como vencedor a su compañero Use. Yo creo que estaba claro, lo he dicho desde el principio, que la final tenía un nombre. Y esto suele ocurrir, ¿eh? Hay un, sí, hay una sensación de generosidad, de respeto al rival, de deportividad, por emplear un término que a lo mejor no casa mucho dentro de una plaza de toros, pero sí refleja los valores de la generosidad y del respeto. Por supuesto, José Miguel, y se agradece muchísimo desde el punto de vista del jurado, de las empresas, de las organizaciones que den ese paso para adelante. De hecho, tendrían que darlo siempre porque mejor que ellos no hay nadie que sepa cómo han estado, porque saben perfectamente la dificultad del animal y cómo han estado ellos. Me voy a un ejemplo, lo digo ahora, ahí está Use, campeón en Almoguera, reconocido por sus compañeros, reconocido por quien le disputaba en última instancia ese triunfo. Hay un ejemplo, en un partido de entrenamiento de fútbol, sin árbitro, todo se resuelve bien, porque los jugadores saben lo que ha pasado, saben quién ha tocado la pelota en el último lugar, saben si hay penalti o no hay penalti, saben si hay falta o no hay falta. Es decir, a veces que sobran hasta los árbitros, los jurados y todo esto. Ganador, así Use, es, en Almoguera, la foto final, y le pedimos a Óscar unas últimas palabras con Use, el campeón, antes de marcharnos. Adelante, Óscar. Bueno, pues levantando ese trofeo como ganador, Use, enhorabuena. Muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad que sí, siempre es bonito, pero sobre todo que nos vayamos todos los compañeros andando a casa, que es lo importante. Y además, qué gesto más bonito el del compañero Javier Pradanas. Sí, la verdad que sí, es uno de mis grandes amigos. Tengo muchos amigos por gracias al toro, pero el toro me ha dado uno de mis mejores amigos, que es él. Hasta donde se pueda desvelar, te vemos que ha salido con él, con un niño. Es el sobrino de mi novia y futuro sobrino mío, claro. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, José. Use, campeón en Almoguera. Muchas gracias, Óscar Aranda. Muchas gracias a todos los compañeros de este equipazo de retransmisiones de Castilla-La Mancha Media. Nos vamos dentro de muy poquito. Nos vemos otra vez. José María Vivas, hasta la próxima. Un placer y enhorabuena a todo el equipo, como siempre. Muchas gracias a todos. Desde Almoguera, no va más. Concurso de recortes ganó Eusebio Sacristán, Use.